seis meses del ataque en el Palacio Municipal de Guaymas, Sonora, donde la activista Marisol Cuadras, de 18 años de edad, fue asesinada mientras estaba manifestándose pacíficamente contra la violencia de género. La fiscalía informó que fue detenido el autor material e intelectual del crimen, Brian Maximiliano N., alias el 18 o la monja, quien el 25 de noviembre intentó asesinar al secretario de Seguridad, Andrés Humberto Cano, quedando en medio del fuego cruzado Marisol y otras tres personas. Brian fue vinculado a proceso por seis delitos: homicidio calificado, lesiones, daños y asociación delictuosa. Este hombre sería el cuarto implicado en el caso, pero el único vivo. Los otros tres delincuentes fueron asesinados en diferentes hechos. Así fue aquel momento terrible en que Marisol fue asesinada.